But right now, with this critical situation that's going on in COVID-19 and so forth, I got to say that the first people who have responded to the disasters or disease around the world have always been the Cuban doctors and the health workers. Ebola in Africa, they even asked to come to Katrina after the hurricane. The doctors are always available for anyone around the world. And now there are difficult times, these difficult days with COVID-19 affecting even them. So my thoughts and my prayers and my heart goes to the workers in Cuba, the people that have given so much to so many people. And now it's time we give them our support. So I send lots and lots of love to the health workers, to the doctors, to those people who have been affected. And what can I say? Viva Cuba. Thank you. This is Congressman Danny Davis from the 7th District of Illinois. And I believe that normalizing relationships with Cuba should be at the highest level in terms of priorities for our country. Given the fact that Cuba, one of our closest neighbors, just a few miles away, there's much to be learned and shared culturally, economically, and educationally that we can take advantage of. So let's be open. Let's open up our borders, open up our resources, and most importantly, open up our hearts to our neighbors and make this hemisphere the hemisphere of leadership and connectivity. Vista Rinpoche. Hello, I'm Michael Moore, and I am honored to be part of tonight's Concert for Cuba. I'm grateful to all the musicians who are participating tonight and others to honor not only all the healthcare workers around the world who have put their lives at risk to save lives during this pandemic, but especially the Cuban healthcare workers who have traveled literally around the globe to provide their assistance to those in need. I personally have witnessed firsthand in Cuba their healthcare system. I went down to film it to show my fellow citizens of the United States what a healthcare system would look like if we considered health and healthcare a human right. There's so much to learn and so much to be grateful for to the Cuban people. And it's difficult as an American to know how difficult we have tried to make it for the Cuban people to even live and survive and do well. And yet, in spite of the abuse, have done just that. I'd like to be able to tell you that that abuse will end soon. So there's a lot of work to do. But for tonight, let's enjoy the music. Let's be grateful that we're all alive. And let's not forget our duty to our fellow citizens of this planet to be there for them in times of need. I thank the Cuban doctors and nurses and others who've done that. And perhaps someday you could come here and help us. Thank you. Yo me llamo Margaret Randall. Ofrezco este poema con mucho cariño para Cuba, su pueblo, y con gratitud por su enorme solidaridad global. El poema se llama La otra orilla de la utopía.
Si memoria dice que está cansada, que necesita parar un momento y coger un 10, recuérdale de puentes y túneles, caminos poco frecuentados y peligrosos, y pasajes en que el agua amenaza la sangre hasta llegar a casa. Cuando engañan a memoria o le dan golpes, su madurez sufre. Algo se pierde para siempre entre el roce caluroso de la mano y la temperatura del aire. Mientras la primavera se asienta en el verano y el invierno queda como una amenaza distante. Memoria casi te pisa los talones, incluso cuando las extrañas voces empujan desde todas partes y tejen falsas narrativas. Serán discursos, se escribirán libros y se marcarán historias con sellos oficiales de aprobación. Ella te encontrará por instinto, te conocerá por el olor o por el tacto, identificará tus contornos macizos en el escalofrío de su digna columna, profundidad del vaho y alcance de las yemas. Y tú reconocerás su presencia, le invitarás a ese lugar donde un niño pronuncia su primera palabra, la poesía proclama su relevancia y la causa y el efecto se encaracolan la otra orilla de la utopía. Muchas gracias. Cachita la espiritista, a todas las espiritistas del mundo. Guariguaro, sambiampungo, guariguaro. En tu enfinda, huirino bueno, en tu enfinda, que anda la quicia, sambiampungo, guariguaro, sambiampungo, guariguaro. Y eleve, y elevele, vele, alaba la valia, la valia, valia más. Cachita, la espiritista, en la calle me ha parado para contarme del chisme que en el barrio se ha formado. Vamos a ver. Para contarme del chisme que en el barrio se ha formado. Oye, me digo cuidado, Rubén, si eres rey. Qué duro están tirando, porque Adonis conocen del monte, están pichando vaguito y pegado. Vamos a ver. Porque Adonis conocen del monte, están pichando vaguito y pegado. ¡Qué bueno! Ella sí que se la sabe toda. Ay, Cachita. Ella siempre está en la que se cae. Y dice, siempre está en la que se cae. Y me digo, cuidado, Adonis, yo soy del monte, no se confíen de nadie. Cachita siempre está en la que se cae. Vamos a ver. Lo que no sabes tú, no lo sabe nadie. Son tiempos complicados y el dinero es lo que vale. Y en este mundo traidor hay una pila de cobardes. Cachita siempre está en la que se cae. Solapados. Lo que no sabes tú, no lo sabes nadie. Rocco, mi madrina tiene un congo que de ampaca de verdad. Si ella tiene la cadena de mi bamba, lo voy a quedar. Así
que no sabes tú. No lo sabe nadie. Madrina, sí lo sabe. No lo sabe nadie. Y aquí en un hueco que de madre. No lo sabe nadie. Y me digo mi madrina, sí. Ya no se cae ni de la cama. Dime que te diré. Espérame, ¿qué dices tú? Dime que te diré. Ay, que luego te contaré. Dime que te diré. Que dirigiendo está Donny. Dime que te diré. Ronco y está cantando Rubén. Dime que te diré. Y me digo mi madrina, sí. Y me digo mi madrina, sí. Recoge la basura y saca la pa. Que tú cantas. Recoge la basura. Oye, recoge la basura y saca la maya pa' allá. Recoge la basura y saca la pa' afuera. Que mi muerto tiene coco y va a vencer la dificultad. Recoge la basura y saca la pa' afuera. Coge monte cimarrón que te va a coger o seis. Recoge la basura. La basura y sácala pa' afuera. Recoge la basura y sácala pa' allá, pa' allá. Recoge la basura y sácala pa' afuera. Que mi muerto tiene coco y va a vencer la dificultad. Recoge la basura y sácala pa' afuera. Recoge la basura y sácala, sácala, sácala. Recoge la basura y sácala pa' afuera. Recoge la basura y sácala por ir allá. Recoge la basura y sácala pa' afuera. Que mi muerto tiene coco y va a vencer la dificultad. La, 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 la
que el mundo conoce al trovador y de su musa. Vele, 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 irebe, a la valia, valia. El bardo al sublime creador, bien sabemos. El bardo al sublime creador, y por eso nosotros queremos. Ala, 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 ala. Se nos escuche, por favor. Se nos escuche, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Guaguanco. Amanecer de nuevo entre tus brazos. Sentirte aquí junto a mi corazón. Podré vivir la luz de un nuevo día. Es la razón por la que esperaré que vuelvas otra vez. ¡Vuelve! Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Guaguaco. Es el grito de amor que entre llanto y dolor oigo todas las noches. Vele, 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 irebe, la valia, valia. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Lo que tú mira la que linda viene. Mírala, qué linda va. Mírala, qué linda viene. Oye, y mírala.
si la ve sola, y oye como canta el coro, si la ves como canta sola pa' ti, guaguanco de tiempo España, si la ves sola.
Cuba. My name is James Early. I'm in Washington, D.C. in the United States of America, giving a great shout out to the Cuban people and to the public servants who have provided the world with such encouragement. During my 31 years working at the National Museum of the United States of America, the Smithsonian Institution, as Assistant Secretary for Education and Public Service, and as Director of Cultural Heritage Policy, I had the extraordinary and wondrous pleasure of working with ordinary citizens in Cuba in their artistry, in their culinary traditions, in their music-making traditions, and to observe how from generation to generation they passed on their humanity for adaptation of new generations and contributions to the world stage for the enjoyment of people literally all around the world. I had the distinct pleasure of working with artists and intellectuals on the magnitude of the renowned Manuel Mendive, the extraordinary writers like Marta Rojas and Nancy Morejon, Esteban Morales Dominguez and Rafael Hernandez, and with strategic governance contributors like Abel Prieto, former Minister of Culture, presently President of Casa de las Americas, who have brought to the world stage such great intellectual engagement, such great uplifting art, and who today are doing a unique service to humanity with the Henry Reeves Brigade, to which we all give a shout out for their contributions to combat this global plague called the coronavirus. Oh, we so applaud you, the Cuban people, as you negotiate your internal destinies of how you want to live, what values you want to uphold, but your readiness to share with the entire world as you are sharing your medical brigade contributions in the interest of all of humanity. We are fighting on this front to remove this economic warfare against you called the blockade and to open up a respectful, mutually beneficial relationship such that we can step out on the world stage with you and envision new world possible. Que viva Cuba. Hello everyone. Mi nombre es Alfredo Cachaj, director artístico del Festival de Músicas del Mundo, SANFEST, London, Ontario, Canadá. Cuba es reconocida en el mundo por muchas de sus contribuciones a la humanidad, pero hay dos de ellas que deben de mencionarse. La música, la cual hemos presentado por más de 25 años a las audiencias canadienses, mostrando la riqueza y diversidad de la cultura cubana. And the second greatest contribution is its health brigades all over the world. I believe that today, more than ever before, we need to come together and express our solidarity and support to our brothers and sisters of the health brigades by asking the international community to recognize them with the Nobel Peace Prize. Nos sentimos orgullosos y honrados de ser parte de este movimiento y desde Canadá les enviamos un abrazo fraternal y solidario. Que vivan las culturas del mundo, que viva la música y que viva Cuba. Hasta la última rumba siempre. My name is Alicia Hrabko. I'm one of the co-chairs of the National Network on Cuba and the U.S. coordinator of the International Committee for Peace, Justice, and Dignity. I started working on Cuba solidarity projects in the early 90s after a visit there. I was immediately inspired by the humanity and determination of the Cuban people in their struggle for peace and sovereignty and the positive role they play in the community of nations. Just recently, I joined a number of activists in the United States and around the world in a campaign to nominate the heroic Cuban Medical Brigade for the Nobel Peace Prize. We have received support from organizations and individuals, including the Network in Defense of Humanity, La Vía Campesina, Adolfo Pérez Esquivel, Alice Walker, Danny Glover, Dilma Rousseff, Ignacio Ramonet, Noam Chomsky, Rafael Correa, and Silvio Rodriguez, just to mention a few. And so far, more than 25,000 individuals have endorsed the campaign. Selflessness, solidarity, and working for a common good characterize what the Nobel Peace Prize should be about. The Cuban International Medical Brigade has saved more than 80,000 lives since 2005, and have been fighting COVID-19 in 27 countries. Who can deserve the Nobel Peace Prize more than Cuba Henry Reeve International Medical Brigade?
You can help us by signing on the petition by going to www.cubanobel.org. That is cubanobel.org. Let us continue to fight to end the 60 years old U.S. blockade on Cuba. Let us remember, Cuba needs our solidarity, but more than that, we need Cuba and his example in showing that a better world is necessary and possible. Hey guys, Gavin from Bush. How you guys doing? Hope you're staying safe at home. Crazy time, right? Just out of control, weird. I hope everyone is doing the right thing, being safe, stay happy, stay inside. We'll come through this together. Gonna play some songs for you now. This is the first Bush song that came out. This is the one that kickstarted our career, and feels fun to play it now. Although I'm just on my own, so it's a different kind of version of it. So check it out. Are you happy? We need to find another lover.
Zen, Zen. Song one, thank you. Equivoca, pierdo la cabeza, solo te salvas el niño paloma. Quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Yo opino que el amor no es una niña, yo opino que el amor no es un esquema. La soledad puede ser habitable, este es el día en que todo revienta.
vida. Si plantas flores, pregunta primero si eres capaz de cuidarlas a diario. De lo contrario, vete jardinero, cambia de oficio, sigue de largo. Quiso mirar y encontró un paraíso. Quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele. Quiso mirarse por dentro. Un hombre quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco del mundo. No era un capricho o algo muy serio, como los sueños de un náufrago mudo. Si se deciden hacer ese viaje, lleven estrellas marinas y agrarias, un sol cuadrado, color escarlata, y ahí estará vuestra aldea planetaria. Quiso mirar y encontró un paraíso. Quiso mirar y encontró el infierno. Quiso mirar lo que siempre nos duele. Quiso mirarse por dentro. Yeah.
hoy es siempre, todavía. La vida siempre, la vida, hoy es siempre, todavía. My name is Arturo Farrell, and I have been blessed to be able to go back and forth to Cuba since 2002 when I first went at the invitation of Chucho Valdez to perform at the Plaza Jazz Fest. My father was born in Havana, and his ashes and the ashes of my mother both reside in the National Cemetery. Cuba is the definition of an embarrassment of wealth and generosity. Spirituality, music, and magic in the midst of very trying circumstances, mostly to the criminality of the embargo that the United States has perpetuated against this beautiful, beautiful people and this beautiful island. Cuba continues to show us the definition of generosity and huge-heartedness, and no less an example is the wealth of culture that we enjoy because of Cuba and its people. Another example is the contributions that Cuban medicine has made in this pandemic, in this worldwide global pandemic. Cuba has sent its doctors, a tiny little island nation has sent its doctors throughout the world to help other nations battle this horrendous moment in human history. That is the definition of an embarrassment of wealth. That is the definition of the big-heartedness of Cuba. That is the definition of my people, the Cuban people. And so I take place gladly in this concert, a concert of hope, a concert of faith, a concert of love, a concert for Cuba, for the Cuban people. This concert is put together by the Cuban Institute of Music and by some very wonderful co-sponsors. We will perform for you a piece that I wrote that was recorded in Havana at Abdallah Studios, featuring a cast of American and Cuban musicians, including Rudresh Mahanth. This particular version is the Afro-Latin Jazz Orchestra, and we did this in a virtual moment from countries throughout the world. It's in the spirit of globality that Cuba surrenders its love to the world, and it's a spirit. Thank you.
Thank you again for allowing us to be a part of this event. Cuban Institute of Music, Bill Martinez, Margarita Hornberg, and all the wonderful sponsors of this concert, for the Cuban people, for the generosity they exhibit towards us every day in every way, and for the embarrassment of wealth that they leave us with. Thank you, Cuba. Thank you.
Estamos jugándola. Todo es todo, jamás un fin a todo, a un
Hola, soy Camilo Rincón, soy músico de Chicago y les vamos a compartir un poco de este estilo de música que se llama Son Jarocho, que es de Veracruz, México. Saludos a nuestros hermanos cubanos y la gente de todo el mundo. Mi nombre es Jaime Garza. Les vamos a tocar unos sones con todo el corazón para ustedes. Un abrazo les quiero dar.
allá arriba, ponte a bailar, este son con candela, te va a librar, te va a librar, te va a librar. Como la mariposa, tengo la suerte de aquello que más amo, que aquello que más amo me da la muerte, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré. Eres como la rosa de Alejandría, colorada de noche, estrella blanca, y arriba, y arriba, allá arriba, y arriba, y arriba, iré, que si no voy para arriba, ¿para dónde iré? ¿Para dónde iré? ¿Para dónde? Muchas gracias, yo soy Jaime Garza desde Chicago, les mandamos un abrazo y muchísimas y un agradecimiento grande a toda la gente cubana, doctores y gente que está ayudando a vencer esta pandemia. Así es, muchas gracias, les mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Hola, mi familia, soy Juan de Marco y le estoy enviando un saludo bien caliente a mi gente del pueblo de Cuba que tanto quiero y que tanto respeto. Las cosas están difíciles, pero todo se va a resolver. Hemos estado resolviéndolo todo durante 100 años, entonces vamos a resolver esto. La situación es difícil, cuídense mucho, sean responsables, porque este virus es malo. Yo mismo me estoy cuidando mucho porque ya estoy picando los cambos. Entonces, un saludo bien grande para ustedes y en especial un saludo bien grande para la gente del personal de la salud que está arriesgando su vida tanto en Cuba como en otros lugares para salvar la vida de otros. Merecen toda mi admiración y todo mi respeto. Los quiero mucho y guarachén. Y como somos cubanos, nosotros todos lo resolvemos con música. Así que gocen y disfruten que la vida es corta. Hola, hermanos, hermanas. Me llamo Antonio González, vivo aquí en San Francisco, California, y vengo en parte del movimiento indígena Norteamérica a saludar el gran país, la isla de Cuba, y en particular los trabajadores y los médicos, los doctores y todos que ayudaron, y siempre estamos. Ustedes saben, en lucha con esa coronavirus o el COVID-19, y Cuba se presentó muy heroico mandando sus trabajadores de medicina en diferentes partes del mundo, y con eso el mundo mira la gran contribución que ustedes están haciendo. Y también lástima que siempre estamos aquí con el embargo de la isla, y ustedes ahí no pueden recibir la ayuda en diferentes formas para vivir y continuar con su vida, y siempre luchamos aquí nosotros vivimos
Ustedes saben, el ombligo del monstruo, la víbora, la gran víbora, y diario estamos en lucha aquí. Y saber decirles que estamos juntos en solidaridad en este COVID-19, a ver si es posible que los doctores de Cuba vengan aquí a ayudarnos. El pueblo de los Navajos, es muy serio la matanza. Saludos a todos, que viva Cuba. Yo creo que el bloqueo es todo lo contrario de la vida, de la necesidad de la gente de comunicarse, de intercambiar en todos los sentidos. Y efectivamente el bloqueo nos ha hecho mucho daño en un sentido, pero si le digo la verdad, creo que ha hecho que se fortalezca una unidad interna de la cultura cubana, de los músicos cubanos, más allá de que, por supuesto, la falta de instrumentos, la falta de recursos nos ha golpeado tremendamente. Pero todos estamos convencidos de que más temprano que tarde el bloqueo va a tener que desaparecer. Y lo contrario, te decía, es la solidaridad. Y en estos momentos hay una campaña, creo que muy merecida, de que se otorgue el premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Riff de médicos cubanos, que son exactamente la quinta esencia de esa solidaridad. Así es que con las dos manos vamos a votar por eso. My name is Marguerite Horberg, and you saw me earlier as one of the producers introducing the show. I'm also the founder and director of Hot House, a cultural center in Chicago, and for more than 30 years, one of the primary presenters of Cuban and transglobal culture in the U.S. For all of these years that we have been presenting Cuban artists, we have been up against a barrage of illogical laws and visa regulations that are intended to disincentivize free trade in ideas and culture, creating barriers to simple music making, and making the endeavor of arts presenting a financially risky and politically difficult proposition. Under the Obama administration, when hope infused the bankrupt diplomatic policies of the past and diplomatic relations changed, we were privileged to be awarded a special grant to create the Chicago Guantanamo Blues Exchange as a means to recontextualize the town Guantanamo away from its association as a nefarious military base and towards a means to reclaim its Afro-descendant roots and traditions. We witnessed the beginnings of accelerated exchanges in culture and academics, new openings in agricultural trade, and shared pharmaceutical and medical advances, and the ability to bring in the U.S. many of the great artists you've heard on this show. Unfortunately, this direction toward a reasonable policy towards Cuba reversed with this administration, and relations are at an all-time low, imposing many hardships to the people who live on the island. Before I started my work at Hot House, I was a member of the Venceremos Brigade and the National Network on Cuba. These are just two of local and national organizations that seek to normalize relations between the U.S. and Cuba and restore a sane path towards common diplomatic goals. You will find the names and contact information for many of these important groups in the chat and comments in the credits, as well as listed on the Hot House website. We hope you will contact one of many on the list and become active in the campaigns to end this sadistic and inhumane blockade. Everyone who donated their labor to create this love song for Cuba and present this historic event for free, ask only one thing in return from you, that in return you act now to do something concrete, tangible, and immediate to join the movement to end the blockade.
negrita, se le sale la piel lagunita, y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá cavité y también cacabé. Si tu drume yo te va a comprar un mamey, un melón muy colorado, si no drume yo te traigo un babalao que va pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capite y también cacabé. La 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 la, drume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que tendrá capite y también cacabé. Drume, drume, mi negro, drume, 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 mi negrito, que yo voy a comprar nueva comida.
Somos de Matanza y Matanza tiene. No te puedes sentar. Omara tiene. Yo tengo lo que tengo. Y el mundo que tiene. Yo tengo lo que tengo que tener. Allá tú. Allá tú. La naturaleza no fue buena contigo. Tremendo. 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 A ver, a ver. Guata, lo tengo yo. Sí, muy buenas noches nuevamente. Aquí seguimos en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura y a través de este enlace simultáneo con más de 120 páginas de Facebook en Streaming Cuba. Y bueno, ha sido un cartel precioso hasta el momento. Yo quisiera destacar las declaraciones, por ejemplo, que ha hecho Michael Moore, ¿no? Entre tantos speakers y el hecho tan valiente que Michael Moore se refería. Lo leo cuando decía, como estadounidense, me es difícil conocer los obstáculos que mi país ha impuesto a la vida y al bienestar de los cubanos. Y a pesar de todos esos atropellos, los cubanos exhiben sus logros. Y él hablaba del respeto por los médicos. Yo creo, Dianelis, que ha sido una noche, va siendo una noche memorable. Sí, efectivamente. Alexis, también en Chicago Sun-Times, uno de los diarios de Chicago, en Illinois, donde se encuentra también una de las organizaciones que nos acompaña y que son cooperantes con este gran concierto. Habíamos dicho que era el Hot House, una de las protagonistas de este concierto online, Margaret Harbour, quien está organizando desde Chicago, también decía a este diario norteamericano, decía, no solo es una reunión increíble de talento, sino es una importante afirmación de esperanza. Esperanza, sobre todo, yo creo que es lo que trae este concierto, este gran abrazo entre los músicos cubanos y los estadounidenses y todos los que nos acompañan del mundo. Porque ya veíamos, comentaban hace solo unos minutos con el tema del Jazz Plaza y otros encuentros que se han venido realizando, donde siempre la cultura está por encima de todo, porque los músicos y los artistas en general, si tienen algo claro, es que la cultura salva en momentos como este. Oni, Joaquín, yo creo que sería muy bueno saber tu opinión de los que han actuado. ¿Qué les ha parecido? Yo creo que es muy interesante hablar, por ejemplo, de alguna de los músicos norteamericanos, como el caso de Oso Matley, que es una banda de las más interesantes ahora mismo, que se fundó en 1995 y que además representa esa escena de hibridación que se da hoy en la música contemporánea, de mezclas de elementos del rock, del rap, del funky, del soul, del jazz, en esa manera de integrar la cultura musical como se hace hoy en los grupos de avanzada a nivel internacional. Y aquí también en Cuba. Sí, yo creo que también es muy válido el tema de la diversidad musical. O sea, que no es un concierto solamente de una sola tendencia. O sea, no se puede decir que es un concierto, porque bueno, vimos a la Chicago Jazz Philharmonic, por ejemplo. O sea, no es un concierto de jazz propiamente, no es un concierto tampoco de pop, no es un concierto que incluya por parte de los norteamericanos y los canadienses que se van a ir sumando. O sea, no, es un concepto muy diverso, musicalmente hablando, que marca tendencias, muestra tendencias, visibiliza tendencias de la música en todo este epicentro que es los Estados Unidos. En este caso, músicos que tienen también una connotación y tienen una obra social importante, que no solamente, como tú decías ahorita, Michael Moore, por ejemplo, que son cineastas, pero que en el caso de él, ¿no? Que tiene una obra social, una obra de preocupación social, humanista. Es decir, que lo que está sucediendo, porque es un concierto dedicado, bueno, a todo lo que tú decías, Alexis y Anelis, lo que ustedes hablaban,
de un aspecto bien interesante que es las brigadas médicas cubanas, la solidaridad de estos tiempos, pero también a través de la música, estas tendencias, o sea, son artistas que no rompen con su propio discurso musical y mediático, sino que continúan en ese camino. Esa diversidad también, ajá, se da en el caso de la delegación cubana, porque por supuesto, hay tendencias, desde el folclore con la rumba hasta sonidos más contemporáneos, parte de la música tradicional. Y hay algo que, bueno, yo creo que hay que decirlo, porque la gente tiene que saber algunas de las cosas que no pudieron suceder. En el caso de Raúl Cusa, nos los explicaba, también Margaret lo decía hoy en una entrevista que le hicieron vía online. Artistas que no pudieron estar, exacto, que yo creo que es importante. O sea, lo que estamos viendo y lo que nos queda por ver hoy y mañana, en el resto de la noche, claro, es la parte que dio tiempo por la logística y que ya no cabían más. Pero ¿cómo había, fue creciendo ese ¿cómo? Sueño? Exacto. Artistas que quedaron fuera. Así es. En esta curaduría o en esta, digamos, en esta invitación que los no organizadores... No dio tiempo físico a que pudiera tener sus conciertos, porque ya esto iba echando a andar como una locomotora, como un sueño, como el Vamos a Andar que hemos visto aquí, claro, versionado. Bueno, vamos a seguir con el concierto. Claro. Tenemos una vez más la señal restablecida. Yo creo que es muy importante que ustedes sigan con nosotros hasta el final. La agencia AP estaba explicando que se trataba realmente de un hecho inédito y que músicos cubanos, norteamericanos, canadienses, sumaría yo, están efectivamente en vivo hablando y pidiendo el Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos y manifestándose a las claras, AP no dice bloqueo, dice apenas embargo, pero contra el bloqueo a Cuba. You know your rhetoric has wearied me out. I don't know how long you wanna keep your lies. Once again, my people's getting strong, facing you and telling you to block me up. So you're trying to put our backs against the wall. You're getting crazy because you can't beat me down. Now you're cuffed by my faith one more time. And the whole world's claiming you don't lock me up. Take her mambo, take her timba. Stop behaving like a dumbass. When you dust with all your minions and some kind of dummy parrots. Takes your breath away. Every time you remember our victory, your arrogance is shining with its lights, and you're being unmatched by the mankind indeed. You wanna play Goliath, we will play David. Why do you have to try to beat humility? Here I am, and I'm ready with my sling. Even God is claiming you to unblock me. Take my trova, take our timba, stop behaving like a dumbass. When you dance with all your minions, I'm some kind of funny parrot. All your funny ways to subjugate the truth. In the end, it will turn up against itself. If you blocked everyone, you're just blocking yourself. And thus you're buying a ticket to loneliness. These people keep waking up with dignity. And has to hear each day that they blockade flared up. And you lost a great opportunity to clean up your history by unblocking me up. Unblocking me up. Unblock us up. Tus amenazas con tu prepotencia. Con bloqueo ensucias la historia con tanta indecencia. Con bloqueo los pueblos del mundo tenemos conciencia. La vergüenza.
que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones. Hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes antes que los sudores y que la sangre. El instinto genuino que ya le advierte permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Demonio capital de los infiernos, solo por los temores se filtra el alma, restos de quien al instante deshicieron, niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad. Luego será, no son mis hijos. Somos la misma humanidad, todos frente al mismo.